Los gremios de transportistas del Perú viven una crisis por los bloqueos de carreteras. El caos ha llegado a niveles tan extremos que uno de los conductores que quedó varado en la zona de Chao fue asesinado por no pagar cupos de los vándalos que encabezan las protestas. El camionero que fue asaltado y que lo han matado fue porque no tenía dinero para pagar la tranquera que estaban utilizando la vía alterna a la Panamericana por el bloqueo. El vocero del gremio de transportistas de carga pesada relató la vivencia de aquellos conductores varados en las vías nacionales. Estamos siendo atacados a nosotros, el transporte pesado. Estamos que nos cobran cupos, que nos cobran cara a la comida. Nuestros conductores están pasando penurias. Tenemos más de 300 unidades varadas por la playa Carhuaz en Ica. Por otro lado, el transporte interprovincial y de encomiendas se ha paralizado en todo el país. Según Martín Ojeda, los vándalos que bloquean las carreteras forman parte de bandas criminales. Y la información que tenemos es que en los grupos de bloqueo, las personas que están adelante son bandas organizadas que cobran entre 500 y 1000 soles por estar adelante. Bloqueando. Quemando. Y gran parte de ellos están armados. Ante esta ola de bloqueos en las vías nacionales del país, mucha gente ha salido a apoyar a la policía, pero esta vez a enfrentarse contra los vándalos, escenario que podría generar una confrontación entre peruanos. Una confrontación ciudadana. Ya están habiendo cada vez más encontronazos entre población civil totalmente desarmada, pero desesperada, eso sí, que pueden ser madres de familia, pueden ser señores de edad y, por supuesto, personas que no tienen nada que ver con la protesta y están enfrentándose a los delincuentes, ¿no? Y ahí van a salir muertos y heridos. Fernando Sillonis señala que estos enfrentamientos en el país desencadenan una serie de consecuencias perjudiciales en la producción de alimentos y de la ganadería. Incluso llegaríamos a situaciones extremas de desabastecimiento. Al parecer, esta predicción se refleja en la decisión del gremio de camioneros en Arequipa, que debido a la gravedad del acceso de camiones en esta región, han anunciado un apagado de motores si el gobierno no toma decisiones que garanticen la liberación de carreteras a nivel nacional.